Manigua, déjame ahí mi pedacito de tierra. Tanto que yo he luchado por esto. ¿Qué va? Porque, ok, amén, lo que es, amén, está bien, porque tiene su carretera asfaltada. Ya, gracias a Dios, se logró que, según prometieron la gente, el director de Infote, vamos a poner una intención de Infote allá. Está bien, pero Nigua, ¿por qué que estamos hablando que son 7 kilómetros después de Jamey? Ahí es que está totalmente destruido, que fue donde yo nací. 7 kilómetros y un par de puentecitos, porque como hay muchos ríos, no hay forma de poder salir de ahí. Tanta pena que me da cuando yo veo que mi gente, cuando logran obtener un fruto, se le pierde. Porque es que si llueve no pueden sacarlo al pueblo a venderlo y tienen que dañarse. 7 kilómetros. Pues ya no es ni carretera, no. Yo lo que quiero es un camino vecinal donde esta gente pueda sacar sus frutos. Ah, pero ven acá. Pero si yo vuelvo otra vez y visito al presidente. No. Es que él está muy ocupado. Pero si ya yo fui al primer periodo de Lionel y le pedí esto. Volví al segundo y le pedí esto y nada. Fui al primero de Danilo, le pedí esto y nada. Vuelvo al segundo periodo de Danilo, le pido esto y nada. Voy donde el presidente Abinader, le pido esto. Nada, yo no sé si... Ah, pero es que... Imagínate, por aquí nada más hay 28 familias. Eso no genera voto, ¿no? No hay interés. Pero ven acá, pero si yo hablo con mis amigos artistas, yo voy a hablar con ellos para que hagamos un evento, una película o algo. Porque es para que contratemos una compañía, para que no haga un camino vecinal, nada más. Y un par de puentecitos. No, es que esta pandemia le ha dado duro a la clase artística. Si consiguen una actividad, un chocito, no es la verdad que van. No. Pero ven acá, pero soy yo el que está mal. Yo le voy a pedir esto a Dios, que ese sí es verdad que cumple. Yo sé que Dios me va a escuchar. Ese no falla.